con tal que sea zona protegida. A la par con la agroindustria, hemos desarrollado y platicado el acuerdo de poder hacer pozos de extracción en todos los terrenos de aguacate y de verdes. Y manos de verdes, porque ellos con todos los mantos que tienen, pues se van y tenemos inundaciones y se nos pierde el agua y se contamina el agua. Primero lo que buscamos es que desde los bosques el agua se quede en los mantos freáticos y la que queda en la ciudad que se nos vaya a los pozos de absorción para llenar los mantos freáticos. Y cuando hablaba de que ustedes sean parte integral, es por eso, para el desarrollo que hace un ayuntamiento, aquí conozcan que realmente se realicen los proyectos cuidando el medio ambiente. Sabemos que todo el mundo queremos las calles con concreto, pero entonces el agua se nos está contaminando y se pierde. Lo que tenemos que buscar es que se haga tipo colina, compensar empedrados con huellas, o sea, un desarrollo integral nuevo. Las plantas tratadoras tenemos que entrarles desde la federación, lo vamos a ver, porque los 20 municipios tienen ese problema. Ejemplo, arquitecta, se lo pongo, ayer andaba en Tamazula y el río, el grande que viene ahí, es totalmente contaminado. Proponía también empezar a hacer proyectos artesanales donde podamos desarrollar el poder limpiar el agua contaminada, ¿no? Con los cochar, con ores. El otro día en el Corralito me lo platicaba. Lo vamos a hacer por un piloto allá y de ahí lo vamos a desarrollar en la ciudad. Ustedes también pueden ser parte de ello. Entonces, traemos ese enfoque general porque efectivamente el agua se nos está acabando. Los 20 municipios nos hablan del tema del agua. Y aquí lo que está pasando es que se viene del cerro, se deslava, llega a las calles y no podemos que se vaya a la laguna. Con que lleguen las calles ya se nos contaminó el agua. Toda se pierde y queda la laguna, y también tenemos el problema de la laguna para esa zona, que es otro asunto general. Entonces lo traemos contemplado y ahí sí que ustedes van a ser parte.